chances, un incremento del 8% si lo comparamos con 2017, 285 personas lesionadas y de esta cifra, 31 personas fallecidas, 30 son por percances viales y una se ahogó. Son datos de Protección Civil y ahí lo tiene. En las calles, cada vez que hay vacaciones, siempre es un sinónimo de desgracia. Qué lamentable.